Álvaro, este rinconcito me encanta, es impresionante el fans club que tenés, ¿eh? Están jardineros pendientes y jardineras para conocer más detalles de la jardinería. Los secretos de las plantas. Y bueno, hay que repetirlo, ¿no? Las bondades que tiene estar en contacto con lo verde, con la naturaleza, manipular la tierra, sí, es una terapia. Claro. Totalmente. No hay nada más saludable que el contacto directo con la naturaleza. Y acá lo que nosotros brindamos en este segmento es precisamente alentar a que la gente tome contacto con la naturaleza, pero que además lo haga bien. Es decir, que recopilemos toda esa experiencia que juntan los jardineros y los antiguos productores, y son experiencias que a veces no están en los libros, pero casi de sentido común. Álvaro, mujeres... me quiero quedar con una postal que recién nos acaba de regalar nuestro director, la imagen de Pito Campos plasmando allí en el papel una acuarela y las plantas, ¿no? Qué lindo, ¿no? El arte, la naturaleza. El arte y la naturaleza. De la mano me encanta. Genial. A mí también. Mira, vamos con hoy con una planta que es bastante particular. Esta es una areca, sí. Es originaria de Madagascar y es una planta que, a diferencia del resto de las palmeras que llamamos palmeras de interiores, esta necesita, no es que se adapta, necesita estar en la sombra o en la media sombra. Es decir, no es conveniente tenerla en lugares excesivamente luminosos. Y por otro lado, para que mantenga el verde característico, el nutriente principal de la areca va a ser siempre la urea. La urea es el nitrógeno. El nitrógeno se aporta en forma diluida para que no queme la planta, se diluye en agua y se riega. Esta planta hay que regarla siempre con agua tibia. Tanto invierno como verano con agua tibia, conviene dejar en el platito agua para que esté siempre humedecida, y si tomamos además la precaución de rociar las plantas con agua tibia, la planta va a estar formidable. ¿Agua tibia respetando sus orígenes, básicamente? Claro, exacto. Lo que reproducimos es una bruma en un clima extremadamente cálido y húmedo. ¿Como los helechos puede ser o no? Como a muchas variedades de helechos, tal cual. En este caso, esta planta absorbe mucho la humedad a través de las hojas, pero requiere, para estar en muy buenas condiciones, que esté humedecida en forma permanente. Es, te decía, muy vulnerable a las plagas. Es atacada por muchas plagas, principalmente por pulgones, cochinillas que se adhieren a la hoja. En ese caso va a bastar con una fumigación anual, con cipermetrina o dimetoato, porque con eso la planta va a incorporar a su mecanismo de defensa y va a repeler las agresiones. Pero también es conveniente con un paño húmedo o una esponja suave, húmeda, con agua natural, limpiar las hojas en el anverso y en el reverso de la hoja en forma permanente. Esto es muy importante para que la planta no se deposite, no se sedimente la tierra ambiente, porque tapa los poros y al ser una planta que necesita respirar constantemente, va a ser conveniente que lo hagamos así. Álvaro, imagina esta especie, se me viene a la mente muchas, como que no la veo solitaria, ambientando una, y adornando jungla, jardines. Digamos. Sí, es bueno, correcto, sí, ¿o no? Es correcto, esta planta es muy cotizada en interior precisamente por el color amarillo que ves en su tronco. Sí. Eso le da una cierta luminosidad desde la base que no tienen otras variedades de palmeras. Tiene muchos secretos. Esta es una planta compleja, es fácil, es linda, pero si usted se mete en viveroterapia en las redes sociales, cualquiera, Facebook, la que le guste, viveroterapia todo junto, ahí vamos a compartir todos los secretos de las arecas y del cuidado especial de la areca, porque es una planta que se está incorporando y está reemplazando a muchas otras palmeras de la, como decoración, le diría, es una de las plantas preferidas de los decoradores de interiores hoy. Y otra cosa que quería decir, si me permitís, ¿sí? Es que a la gente que se anotó durante toda la semana para participar del sorteo de la orden de compra de Macetas Córdoba, un voucher por 1.000 pesos para cambiar por productos para el jardín, donde hay de todo. Todos los accesorios, desde macetas hasta nutrientes y fertilizantes. Hay que ir con tiempo ese vivero, porque hay que ir con tiempo. Hay que ir con tiempo y disfrutarlo. Pero hoy, viernes, sorteamos a la gente que participó durante la semana. Así que mientras el programa está en el aire, todavía tenés tiempo de anotarte dejando tus tres últimos. Pero ingresando a la página de Canal 10, atención, sí, a la página de Canal 10. E incluso allí, si participas y te animas, deja tus consultas, porque nosotros la estamos monitoreando permanentemente y vamos a responder también tus consultas y tus dudas
sobre el área. Bueno, me encanta ese rinconcito virtual en el cual todo el mundo comparte sus conocimientos y su experiencia con respecto a la viveroterapia. Álvaro, gracias. Gracias. Muy elegante como siempre. Algo también precioso. Impresionante, Álvaro. Te cuento, ¿te gusta el helado a vos? Me encanta. ¿Algún sabor en particular? Sí, granizado de chocolate. Bueno, hoy vamos a probar el sabor de Fernet. Ah, sí. Fernet, creación de un cordobés oriundo de la localidad de Luque, José Pedaquia. Lo tenemos ya en nuestros estudios. En un ratito vamos a probar el helado de Fernet. Vamos a conocer cómo surgió esta iniciativa de ofrecer un helado tan cordobés, tan bien de Córdoba. Doblemente rico. Lo que sí pregunto, ¿quién no toma mucho ese heladito? ¿Será peligroso? ¿Perdemos el equilibrio o no? No, porque los cordobeses ya estamos vacunados contra el Tenemos Fernet, como ¿no? una cultura. Como que bueno, en un ratito.